ojalá, en cuanto ganar el coro y tuviera oportunidad, sí, un caerle en encima y decir, a ver, espera, transición pero ya, transición pero ya, y al bote, no haya chance de al bote. La chica me lo dice, mientras no la corra, ya son los allá que se vaya al sindicato, que sea otro lado, pero aquí, en la oficina del presidente, ni una quiere. Igual, un sindicalizado tiene que cumplir con sus labores, si no, sindicalizado o no, juega para afuera. Si a un sindicalizado lo cargas por ti, a la gente que viene, pues se reviente y se salga, se reviente y se salga. ¿A poco crees que las lámparas que está mandando a arreglar el COI las saca de la ayuntamiento? ¿Sabes cómo lo están haciendo? Empresarios que le están poniendo lana al COI, apoyándolo, están en China. La Judith Borges, por ejemplo, tiene un chingo de empresarios apoyándolo con todo. Ahora, llegando al COI, no ganando el COI, ¿tú crees que la Judith Borges va a tener chamba con el ayuntamiento? ¿Eh? Ay, ¿por qué nosotros sí tenemos que hacer unos tantos con ellos? Todos los periodistas que andan en campaña no vamos a correr a la chingada. Todos los periodistas que andan en campaña no vamos a correr a la chingada. El CORI no es, o sea, no es una persona perfecta. Es muy corajudo. Es muy corajudo. Y es muy desesperado, ¿no, hermano? ¿Eh? Tú te encargas de aquellas casillas, tú ya sabes dónde están ustedes. Pero te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Cuando menos tu familia, tienes que venir a votar por aquí. Toda tu familia. Tú vas a estar en tu casa y la gente tiene que pasar por tu casa y luego va a ir a votar. Luego se vota. Toda tu familia va a pasar a votar por tu familia. Si no, uno solo que te falte y te vota. Uno solo. Tú vas a tener una lista de tus 20 familiares. Entre ellos, tu lista, de la que tú ya levantaste, Doña Anguita, Baltita, tu mamá, tu papá, tus amigos. Todos ellos no pueden ir a votar a la casilla. Llegan para acá contigo, tú vas a la mampara y ya a la urna, depositas la votada y la otra en blanco la traes a casa. Te dan tu bolsita y el tiro, tu credencial y te pintan, entonces te vienes, pero no te vas a ir a tu casa, te vas a venir aquí y le entregas como prueba de que ya votaste en blanco. La boleta en blanco. ¿Tú qué harías si yo te obligo a votar, por ejemplo, por mi partido? ¿Tú crees que no lo puedo hacer?